Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Arde Troya en la Vereda. En esta oportunidad, Gópolis Boudón no pudo estar presente, por lo que junto a Jorge García, queremos darle la bienvenida al panel a un amigo, periodista chileno, radicado hace varios años en Miami y colaborador permanente de la Vereda. Se trata de Paul Spert. Bienvenido, Paul, al programa Arde Troya. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer, un honor estar aquí con ustedes en La Vereda. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y permitirme estar este ratito con ustedes. También está con nosotros Jorge García. Le doy el pase a él. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos ve? Estamos en el tercer programa ya, Sebastián, con un tremendo invitado, porque nosotros hemos ido, la vara la tenemos alta y yo no sé qué vamos a hacer para el siguiente, porque no nos va a quedar gente. Ya tuvimos la Gloria Navellán. Después tuvimos a Gonzalo La Carrera y hoy día, bueno, no necesita mucha presentación. Estamos con el líder natural de la nueva forma de hacer política en este país y esperamos el candidato presidencial electo 2022. Nuestro gran amigo José Antonio Nacaz. José Antonio, ¿cómo está? Muy bien, gracias Jorge, Sebastián y Paul por la invitación. La presentación me quedó un poquito grande, eso sí. Y creo que todos ejercemos liderazgo, y esa es la gracia de este nuevo esquema de hacer política, de que en conjunto, como agrupación, como personas que nos planteamos en la política desde el sentido común, tenemos que ir remeciendo el árbol de la política, que muchas veces se pasa por el otoño y las hojas se quedan pegadas, no se caen las hojas, a pesar de que están viejas y desgastadas, no solamente por edad, sino por ideas. Y ahí llegamos nosotros a remecer un poquitito este árbol para que se renueve el follaje de este árbol político. Oye, José Antonio, bueno, entrando en, yo creo que me quedé corto con la presentación, pero bueno, vamos a entrar a la arena. Hablando de remecer árboles, qué sé yo, yo me voy a salir un poquito de la pauta que mandaron, yo no soy muy pauteado. Fíjate que estaba leyendo desde la mañana, hemos estado siguiendo la contingencia y hay una pregunta que viene del grupo nuestro, de la Casa del Rechazo, gente que además es republicana. Hay un acuerdo social político que se está ahí cocinando entre Desbordes, Insulza, la oposición, el oficialismo, y bueno, definitivamente el presidente Piñera llamó a esto. Yo no entiendo por qué, y a lo mejor tú nos puedes explicar, y a toda la gente que te ve y que te quiere acá en la región, además, José Antonio, ¿por qué el Partido Republicano no es considerado, no te llaman a ti, o algunos de los dirigentes nacionales, para participar de estos acuerdos, en consecuencia que es un partido que hoy día está constituido en más de 4 regiones, y que tú representas un porcentaje muy importante de la población, y se vio, por cierto, en la última elección cuando fuiste candidato a la presidencia? Primero, valorar que se estén produciendo puentes para conversar entre los distintos sectores. Y respecto de nuestra participación, bueno, uno claramente para poder ir a la casa de alguien tiene que recibir la invitación de esa persona. Y en esto creo que las personas que han rodeado al presidente no han tenido el criterio para ver cuál es la realidad que está ocurriendo hoy día en la política nacional. Han tratado de explicar algunas cosas, por qué, por ejemplo, no invitaron al representante del Partido Comunista, que yo claramente no lo habría invitado tampoco, porque se han esforzado de manera contumaz en que le vaya mal al gobierno y en buscar cómo derrocar a este gobierno, no por la vía democrática, porque ellos siempre usan la violencia para sus acciones y generalmente nunca han ganado una elección democrática. Y ahí el gobierno yo creo que comete errores, pero que a nosotros no nos inhiben en nuestra acción, porque hemos sido muy claros desde que apoyamos al presidente Piñera en la segunda vuelta, cuando a mí me tocó encabezar la lista y salir cuarto con un 8% bastante digno y fuera del cálculo de todos los analistas políticos, los líderes de derecha, etcétera. Lo apoyamos lealmente a cambio de nada, porque nosotros no llegamos con una lista de supermercado a decirle queremos esto para apoyarlo, queremos estos cargos para apoyarlo, porque entendemos que la política no es el aprovechamiento personal o de un grupo de cuotas de poder. Y seguimos en esa línea durante el ejercicio del mandato del presidente Piñera, señalándole cada vez que él se salía del programa de gobierno, en temas tributarios, en temas de administración del Estado, en temas de orden público, en temas de terrorismo, en temas de Estado de Derecho para los que cumplen condena, en temas de familia. Y eso fue generando que algunos en el gobierno nos consideraran parte de la oposición, pero por decir la verdad. Y uno no puede gobernar solamente con aquellos que le dicen sí a todo.
el gobernar requiere también recoger las opiniones. Y después, bueno, vino todo el proceso constituyente, donde claramente ustedes han tenido un rol muy importante desde la Casa del Rechazo, que se ha complementado con lo que nosotros hemos hecho, y nos declaramos en oposición al gobierno el día 2 de marzo como partido político, presentamos una carta en La Moneda diciéndole que ese camino constitucional y de asambleísmo que había elegido el gobierno para nosotros era inaceptable, pero una vez que se produce el tema de la pandemia, nosotros volvemos a respaldar en todo lo económico, en todo lo sanitario al gobierno, que de nuevo, desde los mismos que lo obligaron a firmar el acuerdo para el pacto de paz y asamblea constituyente, hoy día está convocando al gobierno. Nosotros tenemos una mirada de precaución sobre lo que está ocurriendo hoy día, valoramos que se converse, pero hemos visto que es difícil conversar con los que ya firmaron un pacto de paz y no cumplieron con su parte, que era colaborar en que esa paz se pusiera como prioridad. Y hoy día vemos que son invitados, pero ya desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista, están diciendo, bueno, nos sentamos, pero que no sea con restricciones en el debate. Y claramente este debate tiene que tener ciertas restricciones, porque es la autoridad del Ejecutivo la que puede decir cuánto puede invertir en ciertos casos desde el punto de vista económico y qué capacidad de despliegue sanitario tiene. Así que, mira, nosotros no nos hacemos mayor cuestión de si nos invitan o no nos invitan, porque eso ya depende del presidente. Seguimos colaborando, le hicimos una propuesta económica y tributaria al gobierno, desde Ideas Republicanas, porque tenemos lo que es el Movimiento Social, Acción Republicana, el Partido Político, pero también un centro de pensamiento muy bueno que dirige Rojo Edwards, a quien podrían, de hecho, también invitar a uno de los programas, es un gran invitado. Está en cartera. Pero nosotros vamos a seguir colaborando con el gobierno en lo que nos parezca correcto, más allá de si nos invitan a sentarnos a esta mesa o no. Si en temas de Estado, nosotros somos claros en decir que hay que achicar el Estado, porque hoy día se despilfarran los recursos, se gastan de mala manera. Somos claros en decir que hay que enfrentar el terrorismo, somos claros en decir que el ministro de Salud lo ha hecho bien para las condiciones en las que estamos, y no caemos en el juego de esa izquierda obstruccionista permanente. Así que no nos hacemos mayor drama de si nos invitan o no nos invitan. Vamos a seguir colaborando igual y vamos a seguir diciendo las verdades igual. Pero ahora, visto desde afuera, José Antonio, le quiero hacer un planteamiento. Todo el mundo ataca, critica muchísimo al gobierno, al Ejecutivo específicamente. Lo hemos leído mucho desde afuera, todas las opiniones que hay sobre el gobierno y cómo ha procedido el gobierno del presidente Piñera. Pero también la sociedad civil, de alguna manera, está enviando, eso es lo que sentimos nosotros, algún mensaje erróneo o algún mensaje raro, extraño, que hace que el gobierno actúe con miedo. ¿Por qué le digo esto? Porque pareciera haber una relación sociedad civil, gobierno, sociedad civil, Estado, donde te digo, te odio, pero te necesito. Resuélveme todos los problemas, porque tú eres el gobierno y para eso estás, eso sí, sin meter presos a los delincuentes, sin tocar a los sediciosos, sin que haya cuarentena en el caso del COVID, sin encierro, sin actuación de las fuerzas del orden como carabineros, es decir, resuélveme los problemas, pero a la pinta mía. Eso pareciera enviar un mensaje erróneo, de eso por supuesto que se está haciendo eco muy bien siempre la izquierda, que tiene muchas herramientas para eso, pero el gobierno pareciera que actuara por espasmos, por esa referencia que manda la sociedad civil. Entonces pareciera haber dos peleas, José Antonio, una arriba en el Estado o quienes están alrededor de él, las personas que quieren acceder, que quieren entrar al Congreso o que quieren tener cargos, qué sé yo, ministeriales o ser presidente de la República, y otra cosa es lo que pasa abajo entre la gente. ¿Está quebrada esa relación? ¿Está rota esa relación? ¿Cómo se hace para que el gobierno reciba una señal más clara también y pueda tomar mejores decisiones? Yo creo que puede estar interrumpida la comunicación desde la autoridad a la ciudadanía, más que de la ciudadanía hacia la autoridad. ¿Y por qué la autoridad se equivoca? Porque ha caído presa de las encuestas y el presidente ve mucho el tema de las encuestas, por ejemplo, de CADEM. Y CADEM fija el debate político de la semana que viene, o lo fijaba, porque hoy día ya está desactualizada. Y por otro lado, ha caído en esto de la hemocracia,
más que la democracia. Y en eso han tenido un rol importante los medios de comunicación masivos. Por eso los medios alternativos, como lo que ustedes están levantando, son tan importantes para develar la verdad y decir las cosas por su nombre. Si aquí hemos tenido matinales que se han dedicado al tema de las emociones, pontificando desde un podio por parte de sus periodistas emblemáticos, ¿no es cierto?, que ven todo mal. Y después del 18 de octubre, ellos se dedicaron de manera muy proactiva a mostrar algo que ellos mismos ni siquiera viven. Pero como les daba rating, bueno, van desorientando a la autoridad, y la autoridad en este caso ha tenido una buena gestión en este periodo de pandemia y una mala gestión en lo de octubre. ¿Y por qué? Porque el presidente es un buen gestor y un mal político. El presidente no tiene esa sensibilidad y le gustaría tenerla, y a veces se esfuerza demasiado en demostrar que él tiene esa capacidad de empatizar con las personas, pero cada vez que alguien que no tiene esa inteligencia emocional lo hace, queda más en evidencia su falta de inteligencia emocional. Y no ha sido capaz él de restringirse en sus opiniones, en sus apariciones, para que otros empiecen a lucirse o a mostrarse en toda su capacidad. Tenemos un ministro de Economía, bueno, un ministro de Salud, bueno, tenemos ministro de Relaciones Exteriores, bueno, dejemos que ellos abran la cancha y que el presidente se dedique a lo que está haciendo. Pero yo, más que verlo desde la ciudadanía, lo veo desde la autoridad. Y ahí la izquierda es muy hábil, porque la izquierda aprovecha todas las falencias del otro y las instala como la primera prioridad. La Constitución no era prioridad para la ciudadanía, pero la izquierda hábilmente tomó el estallido de violencia, lo adecuó y lo plasmó en torno a las demandas sociales, que son legítimas, y nadie puede decir que no siente que el tema de salud tiene problemas, que el tema de pensiones tiene problemas, pero la izquierda lo da vuelta y dice, mire, el culpable es él, porque él ni siquiera ha usado las redes sociales, no ha usado la comunicación que tiene el gobierno. Cuando se produjo el estallido de violencia el 18 de octubre, los embajadores de Chile en el exterior estuvieron dos semanas sin información clara ni certera. Los miembros del gobierno que estaban en las secciones más abajo no sabían qué hacer, porque no había una comunicación clara y directa desde el gobierno. Y hoy día el gobierno trató de recuperó el espacio dentro de la adhesión ciudadana y pasó del 6% al 27%, casi al 30%, que es un logro, pero de nuevo cae en la trampa de la izquierda y vuelve a escuchar, ¿no es cierto?, a esa ciudadanía que está influenciada incluso por agentes externos. Sí, cuando se produce todo el tema de las redes sociales, el gobierno recibe un estudio del manejo de las redes sociales, pero hasta en eso lo hace mal en presentar los antecedentes y llama al fiscal nacional y le dice, mire, aquí está la causa, la madre del cordero. Si la madre del cordero de los atentados terroristas no estaba en las redes sociales, lo que hicieron las redes sociales fue potenciar un mensaje. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en toda Sudamérica con el incendio o el atentado, ¿no es cierto?, a Walmart en Mississippi? ¿Ah? ¿Qué ha hecho la izquierda? En todas las redes sociales está levantando el tema de que hubo una protesta social en Estados Unidos. No dicen que fue por un tema de seguridad pública, de que murió, ¿no es cierto?, un afroamericano en temas de policía. No, ellos lo ponen de tal manera de que dan la sensación de que hay una revolución en Estados Unidos por el tema de la pandemia, por el tema de las restricciones, por miles de cosas, pero no el origen. Y lo usa la izquierda. Y aquí el gobierno todavía no dice nada. Vimos el caso del policía en Chile, el carabinero, que golpeaba a un adulto mayor. Y el gobierno durante horas no dijo nada. Y no mostró las escenas previas donde ese adulto mayor, con una agilidad increíble, le pega una patada voladora a un carabinero y le quitan a un detenido que había agredido a los carabineros. Con ese tipo de gobiernos, con esas falencias en las comunicaciones, claramente tenemos un problema. Ahora, oye, perdón. No, adelante. Sí. No quería dejar pasar un tema importante que tocó José Antonio, de la influencia de factores de afuera. Yo en enero estuve en Chile, he estado ya dos o tres veces en el transcurso de este año, hasta que ya no se pudo hacer más por el tema de la pandemia. Estuve en enero específicamente haciendo un trabajo de investigación sobre la actuación de ciudadanos extranjeros en esta situación que se presentó en Chile a partir del 18 de octubre,
Específicamente, me centré en tratar de ver cómo sentía Chile la actuación de cubanos y venezolanos a partir del 18 de octubre. En el Congreso en Valparaíso, yo intenté obtener, José Antonio, no le miento, probablemente unas 15 declaraciones, o sea, intenté, abordé a unos 15 diputados, solamente dos de ellos me respondieron, muy interesante por cierto, el diputado Undurraga y el diputado Luis Pardo. El primero, el diputado Undurraga, me dijo que Chile necesitaba ayuda de los Estados Unidos, que mientras el embajador de China en Chile incluso emitía opiniones sobre políticas o temas de política interna de Chile, probablemente por alguna oferta económica de inversiones grandes en Chile, donde ellos meten muchísimo dinero, después sienten la autoridad por ese dinero que han metido de opinar en temas políticos a conveniencia, por supuesto, de China, y sentía que los Estados Unidos había dejado, de alguna manera, abandonado a Chile. Por otra parte, el diputado Pardo, y aquí lo voy a leer textual, fue muy enfático al expresar su preocupación por la injerencia extranjera, sobre todo la cubana y la venezolana, y aseguró que el Estado estaba investigando, pero que los aparatos de inteligencia del Estado habían sido prácticamente desmontados en gobiernos anteriores. Bueno, desde hace años, José Antonio, se viene documentando la actuación de activistas cubanos, de activistas venezolanos. De hecho, FARC ha estado metido en el sur con nuestros indígenas, digo nuestros porque yo soy ciudadano chileno. Los colectivos venezolanos también, se ha documentado gente que ha venido de Venezuela, de Bolivia en su momento. Hay cientos de videos, inclusive esta persona que soltó ese montón de piedras en la Plaza Baquedano en Santiago, en plena efervescencia de estas protestas, era un ciudadano venezolano que fue deportado. ¿Por qué el gobierno ha sido tan suave, voy a usar una expresión un poco fea, flácido, en abordar este tipo de situaciones que no son sorpresa para nadie y que vienen de órdenes de un foro de Sao Paulo o de un grupo ahora como el de Puebla, de una reunión que se realizó en Caracas, creo que en noviembre del año pasado, algo así, donde hubo participación de elementos de la izquierda chilena, el señor Navarro, la señorita que es diputada, Camila Vallejos, en fin, la otra señorita que después se fue a Cuba a pedir ayuda para que la sacaran de ahí porque no tenía jabón con qué bañarse, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué el gobierno no ha sido más fuerte en eso? Pienso, pero esto es una suposición, que es porque el presidente no quiere hacerse cargo del tema. Yo creo que al presidente le gusta tratar de quedar bien con todos y no quiere enfrentarse a ciertos líderes políticos más de izquierda, y cree que levantando algunos discursos va a congraciarse con esa izquierda o con los sectores medios o intermedios de centro, pero no se da cuenta de que esa política es un fracaso. El presidente en su primer gobierno, antes de asumir, estuvo en Colombia y recibió información de quien era entonces presidente allá, que era Álvaro Uribe, y había claramente nexos de la FARC con los terroristas del sur, que no solamente son connacionales a nosotros, sino que también hay personajes extranjeros. Pero una vez que asume el gobierno, y después de haber recorrido Colombia en el helicóptero y muchas cosas, no fue capaz de llevar a la práctica la operación de eso. Cuando aquí el diputado Luis Pardo dice que las operaciones de inteligencia o los sectores de inteligencia han sido desmontados por otros gobiernos, bueno, este mismo gobierno, el de Sebastián Piñera, descabezó carabineros enteros después del caso Cachillanca. Este mismo gobierno ha tratado de descabezar a parte importante del ejército y de las personas que lideran esta institución, y han disparado solo voladores de luces. Sí, este presidente, junto con el exministro del Interior, presentaron el Comando Jungla, que supuestamente había sido preparado y formado en la guerrilla, en combate a la guerrilla en Colombia. Mentira. Se habían ido algunos carabineros a hacer algunos cursos de perfeccionamiento a Colombia, pero no daba para decir que tiene un Comando Jungla. Y el Comando Jungla se cae después de que no tienen el carácter para enfrentar lo que fue un asalto terrorista por parte de este joven Cachillanca, que lamentablemente fallece en un operativo policial. Pero cuando tú tienes una autoridad, un gobierno, que en el tema de orden público, Estado de Derecho, no tiene el carácter suficiente para enfrentar el terrorismo, que incluso negocia con terroristas que estaban en huelga de hambre y auspicia un acuerdo para que ellos tengan mejores beneficios en las cárceles, no hay mucho que hacer. Por lo tanto, aquí lo que requerimos es que el presidente, este u otro, asuma que con el terrorismo no se negocia, que el terrorismo hay que enfrentarlo con toda la fuerza del Estado,
tanto social, cultural, militar, en caso que sea necesario, y arrinconarlo, porque ellos al final crecen ante la impunidad, ante la debilidad de la autoridad, el terrorismo solo crece. Y en eso el gobierno ha sido extremadamente débil. Siguen hablando de acuerdos políticos cuando debieran hablar de un acuerdo de orden público. Si aquí muchas de las situaciones que estamos viendo es porque los políticos niegan la realidad y dicen no, en la Araucanía no hay terrorismo, hay violencia rural, mentira. Y las políticas que han llevado adelante en la Araucanía son todas fracasadas. Cuando dicen el plan Araucanía número 5, 6, si qué sacan con reconstruir una escuela rural que ha sido quemada 2 veces y cada vez se gastan 1.000 o 2.000 millones de pesos reconstruyendo la escuela, si saben que se la van a quemar de nuevo. Por lo tanto, la estrategia que han tomado los distintos gobiernos, incluido el gobierno de Sebastián Piñera, en el combate al terrorismo, ha sido errada y no han querido tampoco cambiar de actitud. Injerencia externa, perdón, hay de todas maneras. El tema es que si tú dices que vas a investigar, como lo dice el diputado Pardo, y no lo haces, es el peor de los mundos. Es la situación que se produjo después de los atentados al metro, que se dijo, esto fue coordinado y organizado. Y hasta el día de hoy no han podido descifrar quiénes están detrás de esos ataques al metro. Entonces comienza la especulación y se le da espacio a personajes como Mon Laferte para decir que ella cree que fueron los propios carabineros los que hicieron. Y no pasa nada. De hecho, la invitan al Festival de Viña, le pagan 300 millones de pesos para que exprese su don, que es la música, pero claramente están auspiciando una persona que atenta contra las bases de la institucionalidad al cuestionar la institución de Carabineros de Chile. Y eso con el gentil auspicio de la Municipalidad de Viña, por una alcaldesa que es partidaria del gobierno. Entonces, dentro del mundo político se requiere un cambio radical y que no estén mirando su propia silla, su propio asiento, sino que estén mirando cómo hablarle con la verdad a la ciudadanía. Y volvemos a lo anterior, que si el gobierno no usa los espacios de comunicación que tiene disponibles, bueno, la izquierda los va a ocupar. Y claramente la izquierda en esto ha sido mucho más hábil que nosotros. Sí, sin duda. Oye, José, un buen tiempo más en el cuento ya. Mucho tiempo. Voy a colgarme un poquito de algunas cosas que tú dijiste que te voy a sacar del tema, un poquito más a la contingencia. Yo soy convencido que aquí en este país no hay que cambiar la constitución, sino que cambiar a los parlamentarios. Creo que el problema hoy día está ahí, tenemos la peor clase política y la peor oposición que hemos tenido en años. Bueno, tú has sido parlamentario en muchas ocasiones y lo tienes más claro que todos nosotros. ¿A ti qué te parece? Porque yo creo que el Parlamento, que está muy cuestionado hoy en día, tiene un nivel de aprobación muy bajo, creo que ha tenido la posibilidad en varias oportunidades de congraciarse de alguna manera con la ciudadanía, y la tuvo esta semana, con la votación de la reelección y la retroactividad. Creo que fue una vergüenza lo que pasó, tremenda. Me parece que esto lo siguen haciendo, este tipo de leyes la siguen haciendo por detrás de la ciudadanía, porque cuando todos estamos preocupados de ayudar a la gente, en el caso de la fundación que estoy yo, o otra gente está preocupada de salir adelante, el gobierno está preocupado, ¿no es cierto?, de generar medidas para que la gente de alguna forma se pueda levantar. El ministro de Mayland, que a pesar de un par de exabruptos, uno que se pegó hoy día, lo ha hecho bastante bien, porque estamos peleando contra un ninja. O sea, el coronavirus para mí es un ninja, no sabes por dónde va a venir. Se mandan este numerito los diputados y los senadores, ¿no es cierto?, y quedan mal parados, pero yo siento que, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, José Antonio, estos proyectos de ley deberían tratarse a lo mejor en una situación distinta, cuando el país esté pendiente y cuando los ciudadanos estén atentos a lo que está pasando en el Parlamento. ¿Por qué? Y yo creo que tengo la respuesta, pero quiero que tú lo digas porque tú eres el invitado. ¿Por qué el Parlamento y los parlamentarios de la izquierda insisten en hacer esto por debajo de la mesa, tapándolo con situaciones que hoy día tienen al país pendiente, que son cosas más importantes? Aparte de la vergüenza que fue. Bueno, yo lo que sí creo es que nosotros tenemos que ir mostrando esta realidad y la actuación de estos parlamentarios permanentemente. Esto no puede quedar en un día, en un tuit, enclaustrado en la semana, sino que más allá de que hoy día sí tenemos un problema mucho mayor, que es el tema de la
esta pandemia. Así que Presidente Lagos se ha hecho a decir que es absolutamente necesario cambiar la Constitución en este periodo, lo cual es de una miseria humana increíble, porque de nuevo va a tratar de llevar adelante un tema de que no es prioridad. La Constitución nos ha servido para enfrentar la pandemia, la Constitución ha servido para sacar a Chile de la pobreza extrema en que estaban los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno de la Unidad Popular. Pero en este caso, más allá del momento en que lo hayan hecho, nosotros no podemos dejar de enrostrar lo que ha sucedido. Porque aquí incluso hay senadores como el senador Navarro, que cuando era diputado propició esto de que tenía que tener un plazo a la reelección permanente, y hoy día dice, no, yo no voto porque soy un involucrado, estoy comprometido, ¿no es cierto?, en esto, por lo tanto me voy a inhibir de votar para que la gente no diga que yo estaba votando por un interés creado. Bueno, la opinión pública tiene que saber que si alguien se abstiene o alguien se inhabilita, como el senador Navarro, lo que hace es impedir que se llegue al quórum. Porque a diferencia de otras leyes, cuando hay leyes con quórum, todos los parlamentarios tienen que votar. Si se abstiene, es imposible llegar al quórum, en este caso de 26 diputados, porque hay 6, como Letelier y otros, y Adriana Muñoz y Órdenes, que se abstienen, y otro que se inhabilita, como es Navarro. Y hay que decirle a la ciudadanía que Navarro lleva como 30 años ejerciendo el rol parlamentario, viviendo de los impuestos de todos nosotros y siendo el mayor defensor de Maduro. Entonces, ¿a qué voy? Que, de nuevo, tenemos nosotros hoy día una responsabilidad de comunicarle de manera permanente a la ciudadanía lo que ha ocurrido aquí. Y hay una posibilidad todavía, porque este trámite partió en la Cámara de Diputados en el año 2006. Yo voté a favor, cuando se votó esto, de la no reelección permanente, y que ese periodo, el del 2010, fuera el primer periodo que se computaba para las reelecciones. Por lo tanto, si se hubiese tramitado oportunamente, hoy día ya había terminado el periodo de Girardi, de Letelier, de Navarro, y no habíamos tenido que pasar por este bochorno de que ellos mal utilizan las normas o las hacen mañosamente para tratar de salirse del esquema. Pero todavía este proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y ahí hay una posibilidad de que en la comisión mixta esto vuelva a tocarse y que ellos tengan que enfrentarse una vez más a la opinión pública. Y ahí, por ejemplo, en la zona, tenemos al senador Rabindranath Quinteros, que ya se ha hecho famoso por otras circunstancias de irresponsabilidad y negligencia total por el tema del COVID, que seguramente lo vamos a ver. Bueno, hay que sacarlo al pizarrón de nuevo. Si gran parte de la responsabilidad nuestra, de los republicanos, es develar las mentiras y los engaños de estos personajes y que sea la ciudadanía la que responsablemente en la próxima elección primero participe. Porque lo que hemos visto es que la gente critica mucho a los políticos, pero en la hora de la votación no se hacen presentes. Entonces, ¿cómo hacemos que más gente vaya a votar el día de la reelección de los parlamentarios o de los alcaldes y concejales? ¿Y cómo que vayan informados? Y ahí nuestra labor es un poco la que están haciendo ustedes, de levantar espacios de comunicación de información, porque los medios masivos, curiosamente, en estos casos, no hacen el escándalo que hacen, por ejemplo, con el tema de Carabineros, o por ejemplo, con el tema de los militares, o de la Plaza Baquedano, donde se acusó falsamente que había un centro de tortura. Ahí los medios de comunicación no dicen nada. Eso es lo que, me refiero cuando le decía a José Antonio que pareciera que es un te odio, pero te necesito. O sea, sé que estás ahí, pero no voy a ir a votar. Entonces, ¿cómo se pretende también por parte de la sociedad civil hacer cambios si no se participa en los momentos de que el Estado provee para generar esos cambios? Si la democracia no es solamente, digamos, un suéter que yo me pongo encima, es una forma de vida y tiene sus diferentes etapas, y bueno, cada 4 años viene una de ellas y después se repite, pero durante el transcurso está todo lo demás. Entonces la gente dice, ellos se acercan solamente cuando hay elecciones. Sí, puede ser. De hecho, conversábamos previo al programa que hay muchísimos políticos que no conocen la realidad de lo que está ocurriendo en la provincia, no han salido, no saben, no han ido, no conocen esa realidad, que es muy triste, por cierto, y que yo sí la conozco en persona. Y es eso, es ese, no sé cómo actuar delante tuyo, porque tú tampoco sabes cómo actuar delante mío. Bueno, ahí, por ejemplo, el presidente Trump ha dado un ejemplo de valentía, porque puso un tuit
respecto de las modificaciones que querían hacerle al sistema electoral americano para que se siguiera votando por correo, sabiendo que ahí hay fraude, y todos saben que ahí se produce mucho fraude. Ahí es donde se produce, tweet, claro. Allá, claro. Entonces, sí, él pone un tuit advirtiendo de la posibilidad del fraude, que es lo que nosotros estamos de advertir aquí con la votación electrónica, que claramente permite un fraude electoral sin rastreo, y lo que necesitamos es votación presencial, efectivamente. Entonces, el presidente Trump, frente a la advertencia que hace Twitter respecto de su tuit, y pone una advertencia de eventual noticia falsa, va y lo enfrenta, y le dice, ¿saben qué más? Si ustedes siguen así, les vamos a regular las redes sociales. Pero eso tiene carácter, que es el carácter que aquí falta por parte de nuestro presidente, de enfrentar a la izquierda y decirle, ah, ustedes están haciendo esto, entonces yo voy a develar quién es gamba.cl, voy a develar quién es Piensa Prensa, voy a revelar quién es el Megáfono Popular. Aquí los medios de comunicación se preocupan de quién fue a contrailuminar la torre de la Telefónica para que no se proyectara la palabra hambre. Y hacen un tremendo escándalo y un reportaje periodístico de quién puso el foco, siendo que también es ilegal el que proyecta la palabra hambre, y por lo tanto el otro lo que está haciendo es empatar en la debilidad del gobierno de ir y multar al que proyectó el hambre, porque rompió la cuarentena. Pero el canal nacional, para descubrir quién puso el foco para ocultar la palabra hambre, y el canal nacional depende en gran medida del gobierno, del Estado, y ahí... ¿Qué hace el gobierno? Le sigue entregando recursos a un canal que está quebrado. Bueno, la falta de carácter es la que muchas veces nos pone en esta situación. ¿Quién quiso enfrentar a Rabindranath Quintero cuando se fue a Puerto Montt después de que se hizo el examen y tenía que guardar cuarentena? Si el problema no es que haya tenido o no haya tenido COVID, es que hay un protocolo. Él era presidente de la Comisión de Salud, él es médico, cirujano, dentista, sabe que hay un protocolo, que si se hace el examen, aunque no tenga COVID, tiene que guardar el tiempo necesario hasta que le informen para ver qué es lo que hay. No, él se subió a un avión campante, se fue y después deslindó su responsabilidad en una enfermera. ¿Y qué hizo el gobierno? Decir, mira, en realidad en este caso, que es la única cosa que yo discrepo con Mañalich, no hubo mala voluntad, ¿ah? No hubo intención de dolo. Pero a él se debería haber querellado, igual que contra el joven que se fue a Temuco sabiendo que tenía COVID o que se había hecho el examen, la misma norma se le debería haber aplicado. Pero se trata de empatizar, de buscarle el lado a personas que nunca te van a dar el lado. Si aquí no nos perdamos. Nosotros podemos ser amables y condescendientes con el senador Quintero, pero él no va a perdonar nunca cualquier mínima falla del gobierno. Y eso requiere, de nuevo, carácter para enfrentar y desnudar a aquellos que tienen doble estándar en estos temas. Oye, sí, bueno, el tema del senador Quintero, José Antonio, nosotros a través de los medios, yo participo, tú sabes, en varios medios acá, radios, qué sé yo, y un programa de televisión regional, lo denunciamos, bien denunciado, ¿eh? Lamentablemente no, la ciudadanía no se entera, no sabe y las cosas pasan colas. Quiero aprovechar de Quintero, entrar al tema del COVID, de lo que estamos viviendo hoy día de la pandemia, del tema económico. Yo creo, quiero tener una opinión tuya respecto de cómo has visto tú al gobierno. Algo has dicho, ¿y cómo ves tú el tema económico y la recuperación? ¿Hay una luz de esperanza al final del día? ¿Vamos a poder levantarnos al corto plazo o esto nos va a tocar vivirlo por un rato largo? En la primera pregunta, en el tema sanitario, yo creo que el gobierno, dentro de sus posibilidades, lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien en toda la línea, en las cuarentenas parciales, en el toque de queda, en el estado de emergencia, en la capacidad de traer a Chile ventiladores mecánicos sin que se los retuvieran en otros países, porque aquí, cuando hay una situación como esta, los países se olvidan de la cooperación internacional. Y ha pasado incluso en Europa que todo lo que es la unidad económica europea, cada uno se rascó con sus propias uñas. Y los franceses, por ejemplo, decían, yo no exporto ninguna mascarilla más porque son todas para mí. Bueno, en esas circunstancias, traer equipos de ventiladores artificiales a Chile ya es un gran logro y que no te los retengan otras partes. Por lo tanto, en el tema sanitario, más allá de la pequeñez de la oposición, más allá de la pequeñez del senador Quintero y otros, yo creo que el gobierno lo ha hecho bien a pesar de todas las críticas permanentes desde el primer momento que ha recibido. Y más allá del carácter de Mañalich, que es un detalle,
es un buen gestor, es una persona que sabe de epidemias, a diferencia incluso de la presidenta del Colegio Médico, que en todo este periodo yo creo que no atendió a ningún paciente COVID. Ella ha estado en los programas de los medios de comunicación todo el día. A mí me encantaría que ella hubiese estado en la urgencia de un hospital ayudando en la pandemia y después, en los momentos que pueda, comunicando lo que ve. Pero yo la veo solo comunicando y no estando en la primera fila de la atención a los pacientes, siendo que ella tiene una diferencia con nosotros, que ella es médico, nosotros no. Nosotros estorbaríamos, ella podría colaborar, a lo mejor ella se podría especializar en lo que es la conexión a alguien, a un equipo de respiración artificial. Y en lo económico, la respuesta es depende. Depende de cómo avance el gobierno en el tema constitucional, en el tema de un eventual acuerdo que llegue con la oposición. Va a depender. Si el gobierno insiste en la línea constitucional de la salud, en la línea de modificar la constitución, nosotros va a ser muy difícil que nos recuperemos, porque la incertidumbre que abre un proceso constitucional de 2 años hace que las inversiones en las distintas áreas no se hagan. ¿Qué agricultor se va a comprar un tractor nuevo si no sabe si su campo hoy día no, si en su campo en 5 años más no va a tener agua asociada a la tierra? O sea, ¿quién va a hacer una inversión en una plantación importante en el lado frutícola si no sabe si en 5 años más va a tener agua para regar los árboles? Nadie. Y en el tema de la construcción, ¿quién va a seguir construyendo si sabe que la ciudadanía, frente al cambio constitucional, podría decir, oye, esto del Estado solidario, ¿podrá hacer que me quiten mi segunda vivienda o la vivienda que yo tenía de renta? Bueno, yo no voy a comprar, por lo tanto, el que está construyendo no va a construir. Y lo mismo en el tema de la minería. Si nosotros le decimos a los inversionistas extranjeros, miren, Chile cambiaron las reglas del juego, y usted cuando venga para acá no va a saber qué tipo de impuestos va a tener, qué temas de medio ambiente va a tener, si va a tener agua o no va a tener agua. Bueno, nadie va a venir a invertir a Chile y se van a ir a Perú. Por lo tanto, si abrimos el proceso constituyente, tal como está, por 2 años de incertidumbre, es muy difícil la recuperación. Y si el gobierno hoy día no toma las medidas para achicar el Estado, para sacar a los parientes, a los operadores políticos, a los habitutados, el gasto del Estado se va a llevar toda la recaudación tributaria. ¿Y qué va a pasar después? De que se gasten los fondos ahorrados por Chile en el extranjero, van a decir, hay que hacer una nueva reforma tributaria y subir el impuesto. Y vamos a terminar con leyes como las que propone la izquierda, de la ley de afectar a los patrimonios más altos, que finalmente espantan a todos. Porque si que tiene patrimonio es perseguido por el Estado, bueno, una vez que se acaben los altos patrimonios, ¿con quién van a seguir? Con los medianos patrimonios, y después con los patrimonios chicos, y después con la pyme. Porque la izquierda es capaz de destruir un país próspero, como Venezuela o como Argentina, con tal de seguir alimentándose de los demás. Porque lo que hace la izquierda en general es vivir del esfuerzo de otros. Si nosotros analizamos quiénes son los líderes de la izquierda y vemos quiénes de ellos han hecho alguna vez un emprendimiento privado, que le han dado trabajo a alguien, que han pagado un IVA por alguna cosa que hayan hecho ellos, vamos a encontrar que los podemos contar con los dedos de una mano, ni siquiera con los dedos de las dos manos. Con una mano vamos a encontrar a algunos que en su vida hayan hecho algún emprendimiento privado y que alguien haya dependido de ellos y no de la plata del Estado. Así que en la economía depende de la actitud del gobierno y de cómo nosotros instalemos de nuevo el debate en lo que es verdad. La verdad es que si entramos en un proceso constituyente, la incertidumbre nos va a matar. A diferencia de la violencia y los saqueos. Nosotros podemos enfrentar las barricadas, podemos enfrentar los saqueos, pero la incertidumbre, el desempleo y la falta de inversión no la podemos superar. Absolutamente. Sin duda. Yo no sé cómo vamos de tiempo, Sebastián, usted lleva el reloj con Chola. Y quedan 15 minutos. 15 minutos. Ah, está bien. Oye, Paul, ¿tú le querías preguntar algo a...? La inversión extranjera. La inversión extranjera, usted acaba de tocar un tema bien interesante. Esa inversión extranjera que podría venir de China, o que podría venir de los Estados Unidos, o que podría venir de los países, digamos, con altos desarrollos tecnológicos, como Alemania, de repente como Francia. Ahora, ¿cómo
cómo establecer ese nexo de Chile, un nexo fuerte con esas economías, de repente con la misma economía brasilera. ¿Qué pasa con Argentina al lado, que ahora comienza nuevamente su transitar por un terreno lleno de piedra, con bastantes dificultades? No hay que ser muy brujo para descubrir que eso viene, que viene para la Argentina. Una nueva Bolivia, una Bolivia mirando con bastante simpatía y sonrisa hacia la democracia, están viviendo su proceso. ¿Cómo, cómo Chile se inserta en eso? ¿Cómo Chile se mete en todo eso? En, primero que nada en el entorno cercano y luego con una Europa o con una cantidad de países como donde hay que tomar en cuenta, por supuesto, que la misma China que va a querer venir a poner plata, Rusia, que quién sabe cómo está metido, en fin, ¿cómo, cómo se inserta Chile en todo ese plan? Primero, yo creo que es muy bueno separar y decir cómo nos relacionamos con nuestros vecinos o con nuestro, los países del continente. Claramente ahí tenemos que hacer una distinción entre lo que es Argentina actual y lo que es la Bolivia actual. Si yo, yo fuera presidente, claramente habría generado la mayor cantidad de vínculos posibles con la Bolivia actual, porque este escenario de que hayan sacado a una especie de reyesuelo que era Evo Morales, nosotros deberíamos haberlo respaldado con toda la fuerza y dándole todas las posibilidades a este nuevo gobierno de tener un desarrollo económico a través de nuestros puertos. Si esta disputa, inventada en gran parte por Evo Morales, por su debilidad política interna, de buscar un enemigo externo, era una realidad. Y hoy día nosotros teníamos la posibilidad de generar más vínculos y desarrollar un, una conectividad con Bolivia que antes no se podía porque Evo Morales no la iba a autorizar. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros deberíamos reforzar. Hoy ya tenemos un peligro latente con nuestros amigos argentinos porque están con un gobierno populista. Y claramente cuando los gobiernos populistas fracasan en el interior, buscan enemigos externos. Por lo tanto, no sería extraño que el presidente Fernández siga tratando de influir en la política nacional, como lo hizo en esta reunión del Grupo de Puebla, que habría requerido una reacción mucho más enérgica por parte de nuestro gobierno, haber llamado al embajador en consulta, y debería seguir siendo un tema. Porque hoy día vemos que como que quedó en nada, y anteriormente el senador, el ex canciller Heraldo Muñoz, cuando Argentina presentó los primeros papeles, los primeros planes y cosas respecto de la plataforma continental, no dijo nada. Y dijo, no, esto a nosotros no nos afecta porque en realidad no es lo que nos preocupa. Y hoy día nos damos cuenta de que es gravísimo lo que está haciendo Argentina y que no fue informada la nación chilena respecto de las acciones de ellos cuando era presidente Michelle Bachelet. La misma Michelle Bachelet que abrió las fronteras para una inmigración que nosotros somos amables con los inmigrantes, pero en una inmigración controlada, ellos la descontrolaron. Y también habría que haber tenido un cambio de actitud respecto de Venezuela. El presidente va a Cúcuta y le dice a, al dictador o al narcodictador de Maduro que lo va a enfrentar, pero no es capaz de expulsar al embajador venezolano en Chile. Entonces, ese tipo de situaciones complican la relación con los países vecinos. Es inexplicable que antes de toda esta pandemia no hubiésemos tenido un flujo de relaciones con Brasil mucho mejor que lo que teníamos con Lula. Si Lula y Dilma hacían lo mismo que está haciendo Fernández hoy día con Chile, intervenir en las políticas internas. Por lo tanto, tenemos una debilidad de nuestra política, que yo creo que hoy día tenemos un buen canciller, el otro también era bueno, pero tenemos un problema que tenemos un presidente omnipresente, que no deja actuar a los que tiene de líderes en las distintas áreas. Por eso yo hablaba de que el presidente en algunas ocasiones debiera guardar más silencio, debiera dejar actuar a las personas que tiene ahí, que son de muy alta capacidad. Y respecto del mundo, yo creo que nosotros tenemos que diversificar el riesgo. Nosotros no podemos quedar expuestos solamente a la inversión china, que claramente ha hecho grandes inversiones, por ejemplo, en África, y se ha ido tomando la política interna de todo el continente africano, porque tiene muchos recursos. Chile cometería un error si se centra solamente en la inversión china, porque quedaríamos sujetos a un gran socio que al final nos inhibe en lo que tenemos que nosotros potenciar, que es nuestra capacidad de interactuar con el mundo entero. Por eso, todo lo que se puede hacer en temas de profundizar las relaciones con Estados Unidos y sobre todo con países europeos, hay que hacerla ahora que estamos complicados. Nosotros hoy día deberíamos tener la mejor representación diplomática posible en Europa, porque cuando ellos salgan de la pandemia van a requerir muchos recursos
que le van a podemos aportar nosotros. De hecho, toda la exportación frutícola hoy día debiera estar mucho más enfocada a lo que es Europa que lo que es Asia. Lo natural para nosotros es Asia, porque los tenemos ahí, hay línea directa de contacto, pero hoy día deberíamos estar pensando en cómo nosotros abastecemos a los europeos que van a requerir muchas cosas una vez que salgan de la pandemia. Así que comparto lo que tú señalas de que hay que diversificarse y hoy día es el momento de poder generar esos vínculos pensando en lo que va a ser la post-pandemia. Antonio, son momentos extraños los que se están viviendo en Chile por el tema de la pandemia. Sin embargo, el Partido Republicano está en un proceso fuerte de crecimiento y expansión además a través de las regiones, ¿verdad? En este momento son 4 regiones las que tiene el partido. No, y estamos casi en 8. En 8 ya. A ver si nos puedes contar un poco acerca de qué proceso están. Sí, bueno, nosotros partimos en junio del año pasado, presentando los antecedentes al CERVEL, y partimos bastante bien. Después se nos vino encima el 18 de octubre, lo cual nos impidió avanzar más porque la violencia de la izquierda tolerante nos impidió seguir realizando reuniones masivas, porque cada vez que hacíamos una sufríamos agresiones y vulneración a los derechos de reunión y expresión. Y después nos pilló el tema de la pandemia. Pero en el intertanto ya estamos reconocidos por CERVEL y tenemos elecciones internas de aquí a un mes en 5 regiones, que es la región de Coquimbo, la región de O'Higgins, la región de Maule, la región de Ñuble, la región de Los Lagos, y estamos ya reconocidos en la región de la Araucanía. Ese proceso electoral interno se va a postergar un mes más después de la que hagamos en estas 5 regiones, y estamos a puertas de ser reconocidos en Valparaíso y en Biobío. Y hoy día estamos trabajando para conseguir las firmas en la región metropolitana, en la región de Los Ríos, y también en la región de Antofagasta, donde estamos más cerca. Y para el proceso final nos van a quedar las regiones extremas, que es Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén con Magallanes. Pero hemos ido avanzando a pesar de las dificultades y nos transformamos de lo físico en lo virtual. Y a pesar de las dificultades, de manera virtual, hemos logrado seguir creciendo, porque la gente se da cuenta que este es un referente nuevo que merece una oportunidad de estar presente en el debate político nacional. Sin duda. Hacer una pequeña... he hablado demasiado, como que me tomé el programa para mí. O sea, es la entrevista de José Antonio Kast con Paul Efrain. Pero es que hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Me gusta muchísimo esta conversación. Me gusta muchísimo este José Antonio Kast cercano. Este José Antonio Kast que habla en serio, muy bien armado, muy bien estructurado, con un pensamiento que... o con una forma de expresión que demuestra un pensamiento muy claro. Y yo le he hecho esta pregunta, José Antonio, a varios señores, varios caballeros, damas y caballeros en nuestra América Latina, que por cosas de Dios han llegado a cumplir su sueño, por decirlo de alguna manera. Han ganado las elecciones donde se han presentado, unos han sido presidentes, otros han sido parlamentarios. Es una pregunta muy humana, no tiene nada de técnico. Y se la hago con todo el aprecio, con todo el afecto, con todo el cariño posible. Yo lo conozco a ustedes de Chile ya desde hace tiempo. A lo mejor usted no se acuerda de mí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo me acuerde de usted y la gente que nos escucha se acuerde de usted. ¿Por qué José Antonio Kast tiene que ser el presidente de Chile? Bueno, primero decirte, déjame tocarte, porque puede ser la diferencia, ya que has dicho que puede haber salido electo después de que tú lo entrevistaste. Amén. Así que lo digo con algún dejo de humor. ¿Por qué yo y no otro? Bueno, es difícil hablar de uno mismo, pero yo lo que sí puedo decir es que por experiencia personal, por cómo se han ido dando las cosas en mi vida, quizás tengo un conocimiento de la realidad de muchas personas distinto a los que se han dedicado solamente a la política. Yo soy hijo de una familia inmigrante que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque mi padre le tocó pelear en la Segunda Guerra Mundial, a mi madre le tocó todo lo que es la ocupación de Alemania. Soy muy contrario a los totalitarismos. Cada vez que a mí me tratan de colgar el mote por ser alemán, yo les digo, ustedes no saben la distancia que yo tengo de todos los totalitarismos, de derecha y de izquierda. Me tocó vivir en torno a una familia de emprendedores que partió de nada y que con la colaboración de muchas personas llegó a tener una posición de holgura en la vida.
me tocó el privilegio de poder estudiar en una universidad y de ser político en todas las etapas. Fui concejal, fui diputado, fui jefe de bancada, participé en las disputas internas de un partido, conozco el mundo político desde su interior, tengo cierto grado de independencia que me permite decirle las cosas a todos por su nombre, sea de izquierda o de derecha. O sea, yo a cualquier político de derecha que me viene a hablar aquí de la reorganización del Estado, lo primero que le digo, saca a tus parientes del gobierno. O sea, la primera muestra de buena disposición y de que lo que me estás diciendo es verdad es que saque a tu hermano, a tu primo, a tu señora del Estado, de los cargos de confianza. El tema social lo llevo a fuego, grabado por lo que eran mis padres, que no solamente se dedicaron al emprendimiento, sino que también al tema de la acción social directa. Entonces, yo creo que esa experiencia de vida y el poder relacionarme sanamente con distintas personas, ya sea con mucha capacidad técnica o con mucha capacidad humana, hacen de mí una persona que podría tener esas aptitudes. Pero yo siempre digo, mira, yo soy libre frente al poder. Y eso a mí me genera una diferencia con otros. Yo no dependo del poder para ser feliz o para expresar mis pensamientos o lograr las metas. Aunque yo pierda 10 veces, voy a seguir trabajando igual, con la misma convicción de cambiar las cosas desde la posición en la que yo esté. Así que, más allá de si soy algún día presidente o no, voy a seguir trabajando hasta el último día por lo que es mi motivación, que es mejorarle la calidad de vida a las personas y de pelear firmemente por la verdadera libertad. Y la libertad solo se logra teniendo conocimiento de las cosas y pudiendo desarrollar plenamente la inteligencia y la voluntad. Así que eso es lo que te podría decir, quizá un poco etéreo, pero es lo que a mí me motiva, el tema público, el tema del servicio, el tema de la libertad, el tema del respeto, y ahí estamos, trabajando. Oye, yo creo que hay algo re importante antes que nos vayamos, que José Antonio se lo olvide, lo voy a decir yo, porque en realidad cuesta hablar de uno, a mí realmente me preguntan y cuesta. Yo creo que José Antonio, los que hemos tenido más contacto con él, lo conocemos más, hemos compartido y tenemos gente en común, tiene una característica muy especial que es la humildad política. Y eso no lo tienen todos los candidatos. José Antonio, en muchas oportunidades, y esto la gente no sabe, se ha hecho un lado, en muchas cosas para no enturbiar, no porque él sea una persona turbia, sino porque la situación ha sido de una forma tal que no ha requerido que tengamos, digamos, que haya que estar, que tenga que tener un color político en el tema, y eso se agradece, se aplaude, José Antonio, junto con tu visión, que para mí es visionaria, y junto con esa particularidad más que tienes tú de tener una historia limpia para atrás en términos políticos. O sea, no hay mucho que venir a reprocharte, ¿ah? Qué es lo que le pasa hoy día a la mayor cantidad de políticos, y además, ¿no es cierto?, estás proponiendo una nueva forma de hacer política desde la ciudadanía, desde la base social, y creo que las condiciones para ser presidente, yo soy partidario tuyo, lo he dicho y lo digo en todas partes, las tienes, y no me cabe ninguna duda que vamos a celebrar un día contigo, saludando del Palacio de la Moneda. No, yo les quería agradecer a ustedes por el esfuerzo que están haciendo, porque esto es muy valorable, de abrir nuevos espacios de comunicación, de diálogo, para informar con la verdad. Porque a veces nos tildan a nosotros, no, es que ustedes son sesgados. No, estamos diciendo las cosas por su nombre y estamos siempre abiertos a debatir. Así que muchas gracias por ser parte de esta iniciativa, dejarme ser parte de esta iniciativa comunicacional que han llevado adelante. Yo le quiero agradecer a José Antonio, le quiero agradecer a Paul, especialmente también por habernos acompañado de Estados Unidos hoy día. Y Jorge, deseo hoy día el cierre del programa. Bueno, agradecerle a todos, a Antonio, Paul, Sebastián. No, solo decir que queremos seguir haciendo un programa, estamos muy de la línea de lo que José Antonio dice, que me lo conversó, me lo planteó, y yo le seguí lo que me dijo, el tema de que tenemos que trabajar hoy día en las redes sociales, y lo que es tremendamente importante, es una buena forma de presionar al gobierno, a los parlamentarios, ¿no es cierto?, y para poder lograr que de alguna forma vayamos arreglando este Chile, porque yo creo que hoy día necesitamos gente que ponga la marcha por delante de los intereses, y eso es lo que le está faltando a este país. Tenemos mucha gente interesada en sus propios partidos, en sus propias cosas, y no en la patria. Cerrar agradeciéndole a José Antonio, es un agrado tenerte, un privilegio tenerte, un privilegio poder conversar contigo, José Antonio. Esperamos volver a tenerte y poder, porque se nos quedaron muchos temas, una cantidad de temas, y contigo, José Antonio, podríamos conversar un día completo, pero vamos haciéndolo por partes. Así que cuenta con nuestro medio en la región
estamos abiertos, espero que nos vengas a ver a sacar el tema de la pandemia y podamos salir de este cuento, porque aquí hay mucha gente que te apoya, mucha gente que te quiere y mucha gente que quiere hacer política desde una nueva perspectiva, que es la que hoy día tú estás liderando en el país. Gracias, Paul. Gracias, Sebastián. Que tengan un tremendo fin de semana y, como siempre yo digo cuando cierro, vamos que se puede. Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto hoy día en Arde Troya. José Antonio Cast, invitado estrella este sábado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. A la vista.